Hola, grabé estos videos las primeras semanas en las que retomamos la presencialidad después del COVID. Estábamos haciendo moldes en yeso para sacar una especie de esculturas. Estoy mirando todos los ángulos. Gracias. Buenos días. Es que como la llave esté cayendo, nosotros no la movimos. Conocí este taller hermoso, fue muy emocionante conocer todos los espacios que durante un año fueron ajenos. Tendrían que sacar una molde en silicona caucho, no en venda de yeso, porque si tiene mucho se amarra mucho. Ah, entonces, sí. Pero como la cara no solo a la mitad. Sí, por eso. Pero acá en este sí se amarra. En este sí se amarra. Después fuimos a una expo
en la Casa Museo Gaitán de Videoarte. ¿Lo estás teniendo? De látex, sí. O sea, que porque cuando esa, pues también esta es la manera, porque si yo la lleno, pues como no es regular el formato, se me va a empezar a pegar. Ustedes ya deciden si la quieren maciza o si quieren que tenga. O si quieren que tenga solo como, que sea solo como un grosor, una cáscara. Eso ya pues está como lo necesiten también para el ejercicio. Y fue increíble como encontrar nuevamente las explicaciones de los maestros de manera presencial. Golpecito y todo es para acomodarla y que el aire vaya saliendo. Voy a mostrarles, sigamos con este. De Santiago Echeverri, uno de los profes que va a estar dentro de esta exposición del slam. Esto se llama Orishas. Ya después de que se para desmontar, ¿no? Lo que vamos a hacer es empezar a deshacer el proceso, coger de las primeras capas. Las primeras capas y empezar a soltar suavemente, sin generar tensiones, porque de pronto uno hace fuerza a la tensión y por allá el yeso se puede vencer. Más en un dedo, en una mano, en un cosa.
Entonces lo vamos a hacer para, digamos, explorar y entender un gesto corporal, un boceto, entender una idea rápida del cuerpo a escala 1-1, pues esto es ideal. Sí. Porque no tienes que ponerte a modelar el gesto que te va a demorar 2 meses hacer escultura en hierro, traer la silla, modelar, cuidar el barro, sí. Sino que pues, si se sabe bien la técnica, uno puede sacar casi que todo un cuerpo y, sí. Y a partir ya de esa realidad también. Ya generar otro proceso, entonces ya lo que uno hacer el molde de esto y la idea la trabaja acá y eso ya uno hace el molde si lo va a sacar en resina, en barro, en metal, sí, en concreto. Sí.